Lo que vamos a hacer es, como sale ahora a las 7 el equipo de la Santander, vamos a coger y vamos a formar tres equipitos, dependiendo del presupuesto que tengáis. No he puesto jugadores ni de SBC ni de objetivo. ¿Por qué? Porque no sé cuántos habéis hecho o habéis dejado de hacer. He puesto un poco jugadores que se puedan adquirir en el mercado. He intentado hacer tres presupuestos. Uno de 100.000 monedas, baratito. Después nos vamos a ir con un equipo un poquito más caro, que son menos de 200k, 190 aproximadamente. Y por último, uno de 360. Vamos a empezar con el primero, que es este que estáis viendo por aquí, que es baratillo, ¿vale? Es un equipo con mucho oro, pero nos puede servir porque son jugadores que han aguantado y tienen stats bastante top, aunque estemos ya a final de FIFA. De portero siempre digo lo mismo, portero podéis poner al que os dé la gana. Yo creo que el portero es lo que realmente menos importa de todo. Lateral izquierdo, he pillado a Mendy porque es muy barato y sigue siendo súper ultra mega top. Ese Mendy sigue aguantando en defensa, incluso en ataque te puede funcionar. En defensa, dos tíos que al principio de año fueron súper utilizados, que yo los he tenido a los dos, Militao, que para mí sigue siendo increíble, nada más que por el body type que tiene ya la carta. Es súper top, aunque sea la carta de oro, te va a rendir. Y Koundé, el del Barça, que también tiene cositas. Quizás no llega al nivel de Militao, pero muy top también ese Koundé. O sea, es que son defensas de... son defensas que te van a aportar seguridad. Si con que tengas pequeñas nociones de defensa, no vas a tener problemas. Aunque los otros jueguen con el que sea, con Griezmann, con el que sea, con el que quieran jugar, con Benzema, Totti. Si lo haces bien, te vas a poder defender. Montiel en el lateral derecho, que es barato, pero es que no hay grandes laterales derechos. Jesús Navas, pero el físico que tiene Navas es muy F. Doble pivote, he puesto a Frenkie de Jong y Valverde, que realmente no hay ninguno ofensivo o defensivo. Los dos son bastante box to box, pero a mí en una 4-4-2 casi que prefiero dos centrocampistas que puedan hacer tanto labores ofensivas como defensivas. Por eso os pongo a Frenkie de Jong de oro y a Valverde de oro. Banda derecha tenemos a Dembélé, que sigue funcionando y es un tío que tiene 5-5, o sea, tío, un 5-5 te va a aportar cosas, siendo muy rápido, teniendo un tiro bastante decente y un regate súper top que tiene Dembélé. Después por la banda izquierda, Vinicius, que también funciona muy bien, es baratito y te aporta ese recorrido en banda muy rápido, con mucho regate. Lo que necesitamos para banda, al final llegaba a línea de fondo, pasecito para atrás y que la meta Correa. Correa, que os he puesto a Leaf, porque el normal lo veo muy flojo. Y al lado Iñaki William de oro. Al final lo que queremos es un tío que corra para adelante. Iñaki es muy rápido y cuando llegue pues te la va a enchufar, que es lo que necesitamos. Este es el equipo de 100k. Yo no lo veo mal. Sinceramente, si yo no tuviera nada, me haría este equipo. Me parece un equipo bastante interesante. Bastante interesante. ¿Que tenéis unas cuantas más de moneda y os queréis gastar más? Pues os traigo otro. Que es este, que vale menos de 200.000 monedas. Que tenemos el mismo portero, porque es lo que os digo. El portero, poner al que queráis. No os compliquéis. Defensa central, tenemos a Militao, que lo conservamos del otro equipo, porque sigo pensando que Militao es muy top. Mendy, que también se sigue conservando. Reinildo en If, que es bastante barato, ¿eh? Es bastante barato y tiene 88 de ritmo. Realmente juega de lateral, pero se puede poner de central, que creo que es donde mejor rinde. Y después Montiel otra vez. Sigo pensando que calidad-precio es de los mejores que hay en la Liga Santander. En el centro del campo aquí hacemos dos cambios. Cambiamos a De Jong por Lemar. En ataque nos va a ofrecer mucho más. Mucho mejor Lemar, mucho más desequilibrante. Perdemos un poco en defensa y en físico, pero sigue siendo box to box. Y al lado el Robertone, el del Almería, este que salió, que también es bastante bueno. Tiene una stat bastante competente, prácticamente lo tiene todo por encima de 80 y es bastante baratillo. Es bastante baratillo. Banda izquierda, continuamos con Vinicius, que sigue siendo top, sigue siendo bastante interesante para la banda izquierda. Y Dembélé, pero ahora sí upgradeamos a Leaf, que Leaf tiene ya más cositas. El Leaf ya es mejor, sobre todo en el tema del disparo y el pase. Ahí es donde yo lo noto bastante la diferencia entre uno y otro. Y arriba tenemos una dupla, que una de ellas es la última carta IF de Iñaki William, que vamos a tener mucho más ritmo, no tanto, pero vamos a tener mucho más tiro, vamos a tener más pase y más regate, que le hace falta un poquito a Iñaki William en la carta de oro normal. Y Griezmann al lado. O sea, Griezmann es un poco, por así decirlo, sobre todo por las stats que tiene en pase, pues sería un poco como el enganche, por así decirlo. El delantero que más baja a recibir sería Antoine. Si tenemos que jugar con dos delanteros, pues intentar que Griezmann sea un poco el que venga a recibir el balón y a filtrar balones para Iñaki.
Incluso, a ver, con el ritmo que tiene Griezmann también te puede servir. Ponerlo de delantero y que tire para adelante. Pone un cazador y vuela. Vale, este equipo vale la friolera de 200.000 monedas. Menos de 200, 189.000. Y vamos ya con el último. Que el último ya es el más top. Que ya esto es si eres un poquito enfermo y te quieres gastar algunas monedas y ya decir, tío, pues voy probando mejores cartas. Otra vez lo mismo. Unai Simón en portería, Militao el normal, que sigue, lo seguimos teniendo de defensa central. Koundé, que hemos pillado el Phenom. Banda izquierda, ahora sí, subimos un poquito más a Miranda, que nos va a aportar más en defensa y sobre todo más en ataque, porque Miranda en ataque funciona muy bien, es muy parecido a Cas de Vila. Y en banda derecha, en el lateral derecho, de Marcos, que ese de Marcos también es un seguro de vida, porque tiene unas stats muy top. Te ayuda en defensa y te ayuda en ataque. Es un tío que para una 4-4-2, por ejemplo, hacer el 2 contra 1 en banda te puede ayudar mucho. Incluso con esta te puedes poner a jugar con 3 en defensa. Te puedes poner a Koundé, a Militao y al que vamos a ver ahora, que es Fernando. Y te pones de doble carrilero a Miranda y de Marcos. ¿Vale? Fernando de pivote. Fernando un poco de stopper ahí, que es buena carta. No le pidáis mucho, pero es barata. Valverde de MCO, que lo podéis poner también de box to box de MC si queréis en una 4-4-2. Vinicius el normal por banda izquierda, sigue siendo top. Dembélé el IF por banda derecha. Y arriba en ataque tenemos un poco de Ferran Torres y un poco de Asensio. Que Asensio siempre nos aporta esa magia, ¿no? Esa magia entre los dos nenes bonitos de España, uno en el Barça y otro en el Madrid. Esta plantilla vale 360.000 monedas. Tampoco es tan cara. Así que nada, gente, espero que os haya molado. Dejadme en comentarios cuál plantilla os vais a coger. Yo, si fuera vosotros y no tuvierais mucho presupuesto, no os calentéis, cogeros la primera, que es la mejor. Os mando un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Mis panitas. ¡Suscríbete!